Estamos en Tumbes con el señor Heriberto Panta Chuli. Él es un expositor de Cumananas, pero con mayor la ciudad, él nos va a detallar sus actividades y luego sus proyectos. Buenos días, señor Heriberto. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días a usted y a todos sus auditores. Cúmpleme el alto honor de contestar a sus preguntas que ha de hacerme en esta entrevista que me está haciendo, que está más que nada versando en base a un viaje que ya lo estoy prácticamente planificando, que es a la Ciudad de México, puntualmente a la ciudad de Guadalajara. Se va a llevar a cabo allá la Feria Internacional del Libro. Es un evento, un encuentro, vamos, una cita con la cultura a nivel mundial. El Perú participa, yo voy desde el Perú representando a mi tierra Tumbes y particularmente a mi natal San Juan de la Virgen, del cual soy nativo. Voy llevando toda mi producción literaria que está plasmada en algunos libros, como este que se titula Con Amor de Perú para Ecuador, que es un homenaje a la paz entre peruanos y ecuatorianos. Luego también tengo Decimando, que es una colección de décimas. Yo manejo bastante la décima. Fui, ¿qué le digo?, alumno de Nicomedes Santa Cruz en la capital, me nutrí de él. Y bueno, pues he podido seguirle los pasos haciendo décimas igual que Nicomedes Santa Cruz. Hay por acá otros títulos como Mis Poemas, en donde están aglutinados esos poemas que en lo que va de los años, ya casi 50 años que llevo escribiendo, he podido producir y que en esta Feria del Libro Tumbesino estamos exponiendo. Abundando en más detalle respecto al viaje a México, déjeme decirle que voy con la mayor modestia, con la mayor humildad. Soy, más allá de ser un poeta con mucha altura, soy más que nada un payador, vamos, ¿no? Un payador que le canta al amor, a la pobreza, a la tristeza, a la fauna, a la flora, todo me inspira. Y bueno, pues, merced a eso, hemos podido escribir más o menos a la fecha unas 2.000 cumananas. Hemos producido más o menos unos 1.500 poemas. Tenemos unas 1.000 décimas. Y bueno, pues títulos también como esto que tenemos acá a la vista, Cumananas para el Pueblo. De igual tenemos esto que se titula Arrímate a mi rima, que es otra de nuestras producciones en donde hay cumananas variadas. Luego tenemos, mi distinguido amigo, esto que se titula Homenaje a Tumbes, Principio y Fin del Perú. Este es un poemario en donde todo está dedicado a esta tierra generosa que nos vio nacer y que nos cobija y la que algún día guardará nuestros restos para siempre. Muchas gracias, señor Heriberto. A usted las gracias, a usted.